Cuba está sumida en la oscuridad. El tercer colapso eléctrico en menos de una semana ha dejado a millones de cubanos sin luz, y la desesperación de la población no se ha hecho esperar. Protestas, caos en las calles y la amenaza de un huracán acercándose complican aún más la situación. ¿Qué está pasando realmente en la isla? Si no te quieres perder ningún detalle de lo que ocurre en Cuba, suscríbete al canal y activa la campanita. Así estarás al tanto de las últimas noticias. Hablemos de la crisis eléctrica en Cuba. Todo comenzó el pasado viernes cuando la planta eléctrica Antonio Guterres falló, provocando un colapso total en la red de energía. Este fue solo el inicio de una serie de apagones que han dejado a millones de cubanos en la oscuridad. Imagínense, tres colapsos en menos de una semana. La situación ha sido tan grave que solo el 16% de la población ha recuperado la luz. Y mientras algunos barrios de La Habana están encendidos, la mayoría sigue en penumbras. Las protestas no tardaron en surgir. La noche del sábado, los habitantes de La Habana salieron a las calles. Con cacerolas en mano, bloquearon las vías con piedras y contenedores de basura, exigiendo que el gobierno restablezca el servicio eléctrico. Y claro, las fuerzas de seguridad no se hicieron esperar para disolver la manifestación. Por si fuera poco, el huracán Oscar está a punto de golpear el este de la isla, complicando aún más la situación. Los meteorólogos ya han advertido de fuertes vientos y lluvias torrenciales, lo que hará que los esfuerzos para restaurar la electricidad sean todavía más difíciles. Pero este no es el único problema que enfrenta Cuba. A principios de año, el gobierno aumentó los precios del combustible en un 500%, impactando fuertemente la economía de los ciudadanos. Y ahora, además de los apagones, el pueblo está lidiando con la escasez de recursos básicos. Todo esto mientras la crisis energética parece no tener fin. El viernes pasado, Cuba enfrentó su primer gran apagón cuando la planta eléctrica Antonio Guterres falló inesperadamente, apagando a todo el país. Esa misma noche, el gobierno prometió una rápida solución, pero la red eléctrica, ya envejecida, no pudo soportar la carga cuando intentaron restablecerla al día siguiente. Para el sábado por la noche, los apagones continuaban y la paciencia de la población comenzó a agotarse. Las protestas estallaron en La Habana, con manifestantes bloqueando calles y golpeando cacerolas en señal de frustración. La policía llegó para dispersar a la multitud, pero el descontento seguía creciendo. El domingo trajo aún más complicaciones. El huracán Oscar se acercaba al este de Cuba, trayendo consigo vientos de 130 km por hora y lluvias torrenciales. Esto afectó directamente los esfuerzos del gobierno por restaurar la electricidad, que ya estaba en condiciones críticas. Mientras tanto, en barrios como Santos Suárez, los residentes intensificaban sus protestas, enfurecidos por los largos apagones. El panorama para la isla es sombrío. Aunque el gobierno cubano ha prometido soluciones, la combinación de una red eléctrica colapsada, un huracán en camino y una crisis económica latente ha llevado a los ciudadanos al límite. Y ahora la gran pregunta. ¿En qué crees que terminará este lío? La combinación de apagones, protestas y un huracán que amenaza con empeorar la situación tiene a Cuba en una encrucijada. Deja tus opiniones en los comentarios. Si quieres estar al tanto de cómo evoluciona esta situación y demás noticias como esta, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima.